¿Qué tal mi gente? Xenia Tostado manda un mensaje de apoyo a Rodolfo Sancho. Es una manera también, eh, bueno, eh, de decirle a, a todo el mundo que, que la sigue en redes sociales eh, que lo está pasando mal, que, que bueno, mmm, realmente es una especie de reflexión para, para contar un poco al mundo que, que, bueno, no está pasando por buen momento, como entenderéis, ¿no? Porque al final... Eh, es como su hijo Daniel Sancho, eh, lo ha visto crecer. Eh, es el hermano de su hija Jimena, la que comparten Rodolfo Sancho y, y Genia Tostado. Y bueno, vamos a hablar también en este vídeo de que por lo visto parece ser que no va Rodolfo Sancho a aparecer en las promociones de, de Amazon Prime de esa serie que ha hecho del Zorro, ¿vale? Parece ser que él no quiere opacar, que él no quiere aparecer para que, digamos, restarle protagonismo a los compañeros por, por culpa de algo que para colmo no tiene nada que ver con él, ¿no? Pero ya sabéis cómo funcionan los medios de comunicación, él también sabe perfectamente, tanto él como ella, tanto Shenya Tochado como Rodolfo Sancho sabe cómo funciona esto, y eh, bueno, ir a la promoción del zorro en un fotocol para que te pregunten por tu hijo eh, en la cárcel, pues evidentemente no es lo deseado, con lo cual ha decidido, eh, pese a que a él, ya sabéis que profesionalmente, laboralmente, le gusta estar siempre presente y entregado en todo lo que hace eh, como actor, realmente, pues en esta situación, ha decidido pues lo mismo que hizo eh, estando en Tailandia. Mejor me quito del medio y eh, evidentemente pues así es la mejor manera de, de ayudar, ¿no? eh, En este caso pues parece ser que pasa lo mismo, ¿no? Que se quita del medio. Bueno, el mensaje de Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, que ha conmocionado a todos según, ok, diario. Eh, creo que esto es de, de hoy mismo De hoy mismo el artículo El asesinato de Edwin Arrieta Situado a la familia de Rodolfo Sancho En el centro de la noticia Fijaros que es una pareja Tanto Rodolfo como Chenia Que nunca, nunca Pese a que Rodolfo venía de De que su padre Sancho Gracia Fuera pues muy conocido Pero nunca eh, han tenido eh, Que vender su vida Siempre han hablado de Fotocolar algo mejor De una forma un poco generalista, sí, mi hija le gusta, le está gustando el tema de, de ser actriz. Bueno, tiene ahí, tiene sus dotes, mi hijo Chef, ahí. Pero bueno, al final eso ni trascendía ni nada, ¿no? Realmente no era algo que, que interesara mucho porque él eh, es una persona conocida como actor, pero realmente su vida privada, íntima, no es algo que se vendiera, ni que, ni, ni que interesase. Tanto en cuanto, pues nunca se había metido en polémica, ¿no? Una de las personas que ha salido salpicada de este revuelo es la actriz Xenia Tostado, conocida por haber sido una de las protagonistas de la mítica serie Sintetas No hay Paraíso. La artista ha intentado mantener las distancias desde el primer momento, pero se ha dado cuenta que no puede estar en silencio de forma constante y ha lanzado un mensaje muy significativo. Antes de entrar en detalle, debemos desgranar cuál ha sido la postura de Xenia desde que Daniel Sancho decidió acabar. ...con la vida de su amigo Edwin... ...las primeras palabras de la actriz fueron muy claras... ...aseguró que estaba al lado de su pareja... ...no sé si recordáis, lo hemos comentado en el canal... ...Rodolfo Sancho... Eh, ...y prometió que iba a hacer todo lo posible... ...para proteger la intimidad... ...de la hija que tenían en común... ...fue una especie de comunicado, no sé si recordáis... ...es menor de edad y no quiere que se entere de ciertos datos... ...pero eso... Eh, ...está teniendo... ...por eso está teniendo tanto cuidado... ...Rodolfo viajó a Tailandia y estuvo allí una semana... ...para solucionar unos trámites que eran necesarios para Daniel... Después regresó y su actitud fue muy distinta, pero se negó a hablar con los periodistas que le estaban esperando. El comportamiento de Rodolfo Sancho. Bueno, de Tostado conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación. El padre de su hija debería estar centrado en promocionar su proyecto, la serie El Zorro, que es lo que estaba diciendo al principio del vídeo. Se estrenará en Amazon Prime. Justo después empieza el proceso judicial de Daniel Sancho. Fijaros qué mal le ha venido todo esto, ¿no? Casualmente, porque al final él es un actor más y, oye, la serie tiene que salir sí o sí, ¿no? Que os digo una cosa, evidentemente, esto a la serie le ha venido descomunal. Es decir, yo no tenía ni idea que iba a salir esta serie. Yo veo más Netflix que Amazon Prime, sinceramente. Y, y evidentemente, aparte de que es verdad que la serie del zorro, si yo la supiera que la iban a echar, pues la podría ver. Pero a lo mejor, quizás quizá sabiendo que está Daniel Sancho, perdón, Rodolfo Sancho, pues quizá eh, me pique más la curiosidad de verla, ¿no? Eh, es así, no me preguntéis por qué, porque me imagino que os pasará lo mismo, ¿no? Eh, bueno, el juez tomará una decisión a raíz de la investigación que ha realizado la policía tailandesa. Las autoridades, eh, las autoridades del citado país defienden que el cocinero acabó con la vida de Win de forma premeditada y solicitan para él una pena capital. Bueno, ya sabéis el informe que es, ha sido elevado y para ellos no hay duda, pena capital, ¿vale? Ya la cuestión es que... Normalmente la justicia suele hacer caso a lo que dice la policía. Es decir, en una, una investigación que se ha cerrado después de no sé si 70, 80 días eh, se cierra y, y, y solicitan la pena capital, lo lógico es que la justicia no se mueva mucho de ahí. Con lo cual, en las noticias para Daniel Sancho no deberían ser muy distintas. Bueno, el comportamiento de Rodolfo Sancho ha sido tajante, a pesar de que siempre ha estado centrado en su trayectoria profesional. Eh, ha pensado que en estos momentos lo mejor para todo es no participar en la campaña de promoción del zorro. Cree que la única opción que le queda para no robarle protagonismo a sus compañeros es apartarse, pues todos los medios están interesados en saber cómo se encuentra. Por eso las preguntas que le harían no tendrían nada que ver con la nueva serie. Este sería el problema, el amarillismo que hay en, en España. E insisto, si yo fuera al fotocol del zorro, yo no le preguntaría por el hijo. Es igual que cuando voy a las bodas eh, y yo ahí no puedo preguntarle a, la, a los personajes por cosas que a mí me gustarían. Es que no es lo mismo. Una cosa es que te lo encuentres por la calle y le quieras preguntar o en algún sitio distinto, pero es que en el fotocall de una serie solamente en teoría se le debe de preguntar por la serie. Preguntarle por el hijo me parece ir de mala leche. ¿Vale? Yo no digo que no se le pueda preguntar por su vida privada, que se suele hacer los fotocalls en las series, en las películas, se suele hacer. Pero en este tema en concreto tan turbio, a mí me parecería de mal gusto preguntarle. Y yo entiendo que el trabajo es así, y al final hay gente que le preguntaría, ¿no? En fin. Bueno, Xenia Tostalgo lanza un emocionante mensaje. Vamos con el mensaje de Xenia, que es consciente de lo importante que es para Rodolfo Sánchez su recorrido profesional. Sabe que ha hecho un gran sacrificio por el bien de su hijo. El artista está convencido de que determinadas informaciones podrían obstaculizar el proceso judicial que atraviesa Daniel. Por eso ha, optado, eh, ha adoptado una postura tan discreta. El problema es que ahora debería pasar a la acción, pues los responsables de su nueva serie necesitan promoción y publicidad. No obstante, Sancho prefiere mantenerse en la sombra y su novia se ha solidarizado lanzando un mensaje eh, emocionante, las palabras más esperadas. Amiga, ¿qué pasa? Le pregunta una muñeca a otra eh, en una especie de, de, de post eh, con dibujitos animados, ¿no? En una imagen publicada por la actriz. A lo que la compañera responde, me duele el mundo. Con estas palabras, Jenny ha confirmado que su situación no es la más favorable, nunca se ha sentido cómoda siendo el centro de la noticia y eh, su vida privada siempre ha estado al margen de las cámaras. Es decir, que ella es actriz, no tiene más remedio que ser famosa. Eh, algunos sonarán más, otros menos. Ahora la conocéis y a lo mejor antes no. A mí me sonaba de vista de verla en series y en películas, evidentemente. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto obligada a dar eh, pasos adelante por el bienestar de su familia. Evidentemente, pues tiene que a, emitió el comunicado aquel por su por el bien de su hija, por el bien de su familia. Oye, que nosotros estamos ajenos a esto, queremos seguir nuestras vidas. Y, evidentemente, pues ella se siente mal. Se siente mal, pero pero es un daño colateral de, de lo que ha sucedido con Daniel Sancho ¿no? y, y me parece mal lo que está teniendo que pasar esta muchacha por ella, por, por su hija. Y, y entiendo que sí, que a Rodolfo Sancho pues, le tiene que pillar de, de raíz pues, porque es el padre, ¿no? Pero, pero que tampoco, tampoco, tampoco es el culpable de lo que haya sucedido, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo que a lo mejor que no se le prestó demasiada atención de niño, que algo se le escaparon a los padres, pero es que no sé hasta qué punto eh, ellos eran conscientes de que tenía una serie de problemas, quizás, porque una persona que hace lo que, lo que confiesa, me imagino que muy bien no debe de estar, ¿no? Bueno, hasta aquí el mensaje y, y, y también la postura de Rodolfo Sancho con respecto a esa serie del Zorro que no va a aparecer la promoción de Amazon, de Amazon Prime en el photocall. No sé vosotros qué pensáis sobre esto. ¿Creéis que hace bien, que hace mal? Quizás incluso aunque estuviera allí y le preguntaran por el hijo y no respondiese, porque está en su derecho de decir, bueno, pues sobre mi hijo no me preguntéis. Estamos aquí para la serie, sin enfadarse, ¿no? ¿No? Estamos aquí para la serie, todo lo que sea para la serie. Yo creo que incluso llamaría más la atención para hacer más promoción, ¿no? Lo que pasa es que también entiendo su postura, ¿eh? Entiendo perfectamente su postura. No quiere opacar a los compañeros. No quiere ensuciar ese fotocol lleno de preguntas de, de Daniel Sancho. Y yo entiendo perfectamente su postura, ¿no? Como marketing, si va, yo creo que, que habría más, más cámaras de todo tipo, más repercusión. Pero bueno, en fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.